me llamo Marina y me dedico a restaurar bicicletas antiguas. La BH es muy claro mi nombre, restauro BH, sino aunque restaure otro tipo de bicicletas, me gusta que me conozcan porque solo restaure BHs. Se fabricaban en los años 40, 50, 60, 70 millones de bicicletas al año y de alguna manera pensé de qué manera podemos recuperar estas bicicletas que están por ahí. Nace cuando me decido a restaurar mi primera bicicleta con 17 años, ahora tengo 24. La restauro y me encanta el hecho de ver una bicicleta antigua que de golpe está nueva. Empecé yendo por todas las tiendas de bicicletas de Barcelona, las que llevaban quizá 50 años que ya estaban, y preguntando si tenían piezas. También de alguna manera me he generado unos contactos, gente que me conoce, que sabe que restauro BH, saben que yo quiero piezas y al final pues me acaban consiguiendo también por otros medios. La idea de la BH no solo restaurar, sino un poco que la gente se conciencie en sacar la bicicleta antigua que tiene de su parking, de donde sea, de la casa del pueblo, y la restaure. Que una bicicleta antigua es mucho mejor que una nueva. O sea, dura más. Si yo puedo restaurar una bicicleta de hace 50 años, eso significa algo. Tienen una dureza, una durabilidad que no tienen otras bicicletas. Y aparte de la belleza de una bicicleta antigua, que no la tiene otro tipo de bicicleta. Seguro que va a salir mucho más a cuenta, mucho más económico. También concienciar esto de decir, no es tan caro como la gente se piensa. Todo se tendría que restaurar en esta vida, y más ahora que no tenemos dinero para comprar nada. Soy bastante fiel a lo que es la bicicleta original, el color original, como salida de fábrica, con sus pegatinas nuevas, con todo nuevo. Yo tampoco lo planteo más como un negocio, para mí es algo que disfruto, es mi vida, lo que hago al día a día, y me dé más o menos dinero, lo que quiero es un poco cambiar, suena como muy poético, pero la vida de la gente, ¿sabes? El hecho de que tenía una bicicleta que no funcionaba, que la llevaba de pequeño, y puede volver a funcionarla y está como feliz por poder llevar la bici que llevaba cuando era pequeño. Para mí eso es más importante que cualquier cosa. Yo recuerdo que de pequeña sí que llevaba, iba a mi pueblo y teníamos todos la bicicleta, íbamos todos en bici, pero quizá tenía como 4 años, 5, y al final ya acabas dejando de ir al pueblo, ya no vas en bici. De golpe vas a la universidad, necesitas un transporte, no hay moto, no hay coche. Soy de Barcelona, siempre he vivido aquí, cerca de Sagrada Familia. Empecé a estudiar diseño gráfico, luego diseño de interiores. Creo que un poco también influencia a mi padre, que es arquitecto. Creo que no tiene nada que ver el hecho de restaurar con lo que he estudiado, pero al final siempre puedes aplicar un poco de todo lo que te han enseñado en la universidad, que no deje de ser conceptos con lo que estoy haciendo, con todo lo que haces, yo creo que al día a día, en tu vida. Lo de la bici me hace muy feliz, entonces espero seguir con cositas de la bici, si no es con eso, con algo relacionado. Si no me sale esto, pues cogeré otro proyecto y adelante.